propósito es asegurarnos que la visión se va a conseguir en la vida de cada uno en esta iglesia nación. This time around, okay, ahora, is the time of grace. Es el tiempo de la gracia. And it is also the time we're expecting the coming of our Lord Jesus Christ. También es el tiempo que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. And at this same time, es el tiempo de la gracia. Y hay mucha maldad que está sucediendo en la sociedad. A lot of unrighteousness. Mucha maldad y injusticia. A lot of affliction. Muchas aflicciones. A lot of crisis. A lot of problems. Muchos problemas. In the present time. En ese tiempo. Because the devil is angry. El diablo está enfadado. He knows the coming of Jesus at hand. Sabe que el Cristo ya está viniendo. He is working tirelessly. Y está trabajando sin cansar. He to see to destroy. Para matar, robar y destruir. Because he knows that his time is short. Porque su tiempo es corto, lo sabe. And as a result of that, y por esa razón, the Lord has to intervene. Dios ha decidido intervenir. To take over the situation. Para venir a tomar la situación y arrestar los programas del diablo y darnos vida eterna. Y ha venido to heal the sea, para sanar a los enfermos, para libertar a los enemigos y pelear la batalla to give us victory, y darnos victoria y prepararnos para la venida de Jesús. Él ha venido a tomar control. What is the purpose or target of the Lord Jesus? The target of the Lord Jesus is according to the vision and the mandate. I have already explained. Como he explicado antes, la meta y el objetivo de la iglesia está en nuestras transmisiones. What is your message for the people of Islam? Message for the people of the Pretoria Guinea. Mi mensaje a la gente de Guinea Ecuatorial es que se encuentra con Cristo. Que le acepten como su Señor y Salvador personal. Y yo creo que haciéndolo así, Dios bendecirá esa nación más y más. Él traerá paz, unidad y progreso. Mi mensaje a la nación es que todos vengan, se acerquen a Dios porque ya no hay tiempo. Deben servirle as the Lord, as the personal, como su Señor y Salvador personal. Y les irá bien. Thank you so much. God bless you. Dios te bendiga.